This tuning is going to be, as I've been told, the last major tuning update that this game is going to have. We are really happy with the way this tuning is. However, we may make minor tweaks, make minor adjustments, if we feel like something's happening. Right now, the intention is we're leaving it the way it is. We love the way it is. We're very happy with this. We feel it feels like a very deliberate, smart, methodical, strategic way that we want people to play Gears. Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos, damas y caballeros, a un video más porque, bueno, últimamente se ha dado mucho de qué hablar, en serio, muchísimo con Gears of War debido a, pues, la nueva actualización, los nuevos cambios. La reducción de velocidad, la reducción de daño en las armas, los nerfeos de algunas armas, y esto ha generado diferentes opiniones dentro de la comunidad. También mucha controversia porque a gran parte del público no le gustaron los ajustes, pero más específico, la reducción de velocidad. Con las armas muchos no tienen tanto problema, es la velocidad y bueno, un cambio que pues se veía venir, ya se había anunciado con una beta, pero obviamente mucha gente no se va a estar metiendo a probar ese tipo de cosas. Ahora, quiero aclarar, este video no es para quejarme o decir que maldito de Coalition, que ya mataron el juego, que esto es una porquería, bla bla bla, bla 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 bla, porque ya no tiene caso. Como ustedes vieron en la intro, de Coalition está feliz con estos cambios, es la visión que se supone ellos tienen para nosotros, cómo se debe jugar Gears acorde a ello. Y eso es de lo que quiero hablar, porque The Coalition quiere apuntar por un juego estratégico, cuando mucha gente lo que quiere es un juego divertido. No todo mundo quiere jugar en base a estrategia. No todo mundo quiere pensar cada jugada que hace. No todo mundo va a querer estar en un juego donde cada movimiento puede ser castigado si te equivocas lo más mínimo. El problema es que eso ya se está imponiendo, mas no es una opción. Y es lo que genera la controversia. Y si bien digo que esto no es una queja, porque bueno, la comunidad de Gears es muy dividida y aparte muy exagerada. Hay gente que va diciendo por ahí que para qué se quejan ahora, no sé por qué se están quejando, que para eso estuvo la beta, que para eso estuvo el feedback en los foros de The Coalition, quéjense en los foros, no en grupos, no en videos de YouTube, bla 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 bla. Pero esa gente me imagino que ni siquiera se enteran de cómo funcionan los foros. Si tú creas un tema específico con algo de lo que no te gusta, el tema te lo cierran. Lo único que quiere The Coalition es que tú dejes feedback en los posts que ellos mismos ponen con el tema universal que ellos ponen. Y aún así, dentro de eso, hay gente quejándose. No es como que la gente haya aceptado de buena manera todo esto, ¿no? Pero bueno, esto, pues bueno, generó, ha dado demasiado de qué hablar. La postura de The Coalition se basa mucho, muchísimo en darnos una entrega estratégica. Se los voy a poner a continuación, porque hasta eso están tan conscientes que por ahí nos dejaron a alguien explicándolo en español. Y la verdad que resulta entender que están muy conscientes de tanto que la comunidad de México, de habla hispana, están muy entrados con Gears y que es un público muy importante. Así que bueno, les dejo su postura. Y ahorita lo analizamos. Okay, so when now? I Yeah, can you do can it do it right real now. quick. John's gonna do it in Spanish, guys. Just chill for like it's Spanish, so it's gonna take an hour to say I kid, I kid. It's gonna take an hour for sure. So I'm gonna do it now. Yeah, John's gonna do it real quick. Lo que pasa con los cambios de los ajustes es que queremos que el juego tenga una profundidad estratégica mayor, que cuando la gente vaya a enfrentar algo a un oponente no simplemente use los mismos movimientos y que abuse de la velocidad o que abuse de ciertas cosas como el airbag y todo eso, ¿no? Sino que disfruten de una experiencia un poco más completa de Gears. Esos cambios implican tener un poco movimiento más lento, por lo mismo de que a veces se usa la velocidad como, pues, como un abuso.
y es básicamente una medida para que darle otra dimensión al juego. Eso también conlleva cambios en el arce, por supuesto, porque si tienes un personaje que se siente más pesado, más fuerte, y tus lances sigue siendo el mismo daño, pues obviamente vas a bajar muy rápido a un personaje, ¿no? Entonces, lleva situaciones en las que si tienes un grupo de lancers, por ejemplo, vas a tener a gente disparando y no se va a mover de ahí, va a seguir disparando y hay personas que pues se quieren mover, no quieren hacer un poco más de cosas. Y pues sentimos que es un buen balance porque cosas como el Hyper Wallbangs pues no han desaparecido. Entonces es más bien brindarle un poco de velocidad, pero que no llegue al abuso, ¿no? Y básicamente es eso, fue un cambio que tuvimos como 2 meses, yo creo, para dar feedback. Y pues los invitamos a dar feedback y toda la mayoría de lo que recibimos fue básicamente eso, gente que quería esta dimensión estratégica. Y así como hay gente que no le parece que sea un poquito más lento, porque tampoco es como, pues, exagerada la reducción en la aceleración, también hay gente que se queja de que, pues eso, precisamente de que hay personas que a veces cuando juegan no le ponen tanto pensamiento, ¿no? Se avientan y mueren o hacen up A, hacen reactions, hacen todo, pero falta precisión, falta eso. Entonces queremos como que ajustar esos dos mundos, ¿no? Donde puedas jugar con precisión y donde puedas jugar con cierta velocidad, pero que no sea un abuso. Done. That's it. Nice. Thanks, John. Sure. I was. Y bueno, ahí lo tienen, ¿no? The Coalition sigue en esa postura de que ellos quieren decidir por nosotros cómo se debe jugar. Que según ellos, pues mucha gente quiere pues un juego enteramente estratégico donde cada movimiento sea ultra pensado, que todo el tiempo estés planificando tu siguiente movimiento, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, la posición de Coalition para mí es muy extraña. Incluso, como vieron en esa respuesta, el Dana Seasons, pues es extraño porque está como bailando mientras el otro está explicando. Y tú sabes que esto es un tema delicado, que es un tema serio. Y si estás como bailando, parece como si, como si te importara nada. Parece una falta de respeto hacia la propia comunidad. Como que, mientras miran, pues aquí bailo, ¿no? Bueno. Pero esa es la postura de The Coalition, damas y caballeros. Ellos quieren hacernos jugar un juego enteramente estratégico, 100%. Como escucharon, supuestamente la velocidad llegaba a ser un abuso, según ellos. Yo no entiendo como por qué. Yo no entiendo en qué momento la velocidad sea un abuso. Y que pues ellos quieren que que el juego tenga que ser basado en enteramente estrategia. Y eso es lo que hicieron. Ya no hay vuelta atrás. Parece que ese es el camino. Y si esto les gusta para Gear 6, es obvio que pues bueno, van a continuar con ese tipo de jugabilidad, ¿no? Bueno, aquí lo que viene es, ¿por qué The Coalition quiere decidir tanto por nosotros? Las anteriores versiones de Gears realmente se prestaba también para mucha estrategia. Siempre se ha prestado para estrategia. Siempre he dicho, cuando estás en un punto en Rey de la Colina, si ves que ya quedan 10 puntos, vete al siguiente. Si ves que el equipo contrario todavía está en el punto, pues bueno, pierde 10 puntos, pierde 5, no vayas a luchar, vete a posicionar al siguiente. Muchos mapas están hechos para fomentar el posicionamiento como fundación, etcétera, etcétera. Guardián es un modo hecho para que la gente tenga que pensar, proteger un líder, atacar a otro, ¿qué vas a hacer? Y es obvio que mucha gente no tiene idea cómo jugar, es obvio, pasa en esto, pasa en cualquier juego, pero la diferencia en que otros no te quieren imponer cómo debes jugar, el desarrollador no decide por ti, yo quiero, para mí el juego debe ser estratégico, ¿no? Y voy a cambiar todo, eso no pasaba. Y es donde entra el factor, bueno, para mucha gente un juego debe ser divertido, estratégico y divertido. Ahorita les pongo unos clips, bueno, de ahí,
Del buen Mago Tron. Espero que no se moleste, que tome un poco de sus videos. Pero a lo que quiero llegar con esto que están viendo es que, pues, desde anteriores Gears se empezó a fomentar un estilo de juego divertido. En aquel entonces también ya había estrategia, siempre la ha habido, pero a gran parte de la comunidad le gustaba hacer esas cosas, le gustaba la velocidad, le gustaba poder jugar y divertirse. Ahora parece que no, que por la visión de The Coalition, pues bueno, ellos quieren que tú pues pienses todo el tiempo, que sea pura estrategia, pura y dura. Y no, o sea, gran parte del legado de Gears, del punto al que llegó tan importante para mucha gente, es precisamente porque era divertido. No puedes arrebatar el factor diversión a la gente simplemente para que todas las partidas sea como si estuvieras en la Pro League, ¿no? Pensando cada movimiento, que el más mínimo error de campeón. No, no, no le veo caso. No entiendo por qué The Coalition hace eso y como que quiere decidir por la comunidad qué es lo mejor, cuando la comunidad es quien juega, es quien incluso haya en maneras nuevas de jugar. O sea, es incluso el wall bouncing, todo eso, dudo que lo haya planeado Epic Games en su momento. Fueron cosas que la misma comunidad fue haciendo, las técnicas, los reaction, los camination y todas esas técnicas del Pro MLG competitivo, todo eso la gente lo fue haciendo poco a poco. Y no era como que el estudio quiera decidir por ti cuál es el estilo a seguir, ¿no? Entonces, es extraño porque, sí, yo puedo con el juego, tú puedes con el juego. Les he estado poniendo muchos gameplays donde realmente yo no tengo ningún problema. Puedo seguir jugando, puedo seguir teniendo un buen resultado, pero es innegable que sí se siente que el ritmo de las partidas ha bajado, se siente que es mucho más lento el gameplay, se siente más castigador porque te matan y cada que tienes que regresar un punto tardas mucho más en volver a él, el frenetismo se ha cortado, yo ya no confío en muchas armas y ya estoy teniendo una manía de dispararle a un enemigo y si lo veo a cierta distancia huyo porque ya no confío en cambiar de arma. No puedo confiar en cambiar de arma por lo lento que es. Entonces, a pesar de que sí se puede, sí puedo lidiar yo con ello, y no es una queja este video, repito, a final de cuentas, es muy extraño, ¿no? Que The Coalition haya como decidido por nosotros cómo es que se debe jugar enteramente. Y veremos cómo esto va evolucionando. Ya hice yo un video leyendo una gran cantidad de comentarios de ustedes de por qué no les ha gustado. En ese mismo video hubo también muchísimos comentarios de por qué no les gusta. Hay gente a quien sí le gusta, hay gente que lo ve como un gran movimiento, hay gente que se adapta muy bien y eso está perfecto, ¿no? A final de cuentas, pues bueno, se debe de tratar de apuntar a la. No se puede complacer a todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber gente conforme y disconforme. Pero aún así, lo que yo siento es que no debe de haber una imposición, debe haber opciones. Yo no veo problema con la velocidad. Yo no veo que eso entre en conflicto con que en un juego como este haya estrategia. Si la gente no sabe jugar, eso es cierto. En guardia es muy molesto que líderes vayan a atacar y que se sientan Rambo porque eso es una estupidez. Sin embargo, que un jugador no sepa cómo jugar con estrategia en guardia no quiere decir que en guardia no haya estrategia. Que haya gente que se avienta a lo loco en Rey de la Colina por un anillo y que se sientan inmortales, que ellos pueden matar a tres o a cuatro. Pues bueno, eso no quita el hecho de que en Rey de la Colina sigue existiendo estrategia por la esencia del modo de juego. Lo mismo en duelo por equipos, los que se avientan a lo loco a consumir vidas, que haya gente que no sabe jugar, ok, no quita el hecho de que también hay estrategia en duelo por equipos. Entonces, para mí no tiene, yo no le hallo sentido a las palabras de The Coalition de que con sus movimientos es para fomentar un juego más competitivo, estratégico, más pensado.
No, no le veo caso, pero ya lo hicieron. Ya no tiene caso despotricar contra The Coalition porque ya lo hicieron y así lo van a dejar. El problema es que esto a la larga sí les puede pegar bastante duro porque venían haciendo las cosas muy bien, pero ahora con el tipo de decisiones que están tomando, con el tipo de actitudes que están tomando, es como... No entiendo, ¿no? Porque a final de cuentas... dicen que es su visión del juego, pero al principio, ¿cuál era su visión? El juego era muy casual, muy sencillo. Todos recordarán que el juego era Gears of Destellos, los tiros al aire, el magnetismo de bala, apuntando enteramente al opuesto a un juego estratégico. Esa es la verdad. El juego era incluso más rápido. Entonces, ¿por qué al menos de inicio y durante gran parte del primer año de vida de Gears 5? Pues bueno, esa era su visión. Y ahora resulta que su visión es un juego más estratégico. Y esto puede pegarle. Hay gente como yo que no tiene problemas y puede continuar jugando, pero si más gente sigue frustrándose, que no le gusta porque ya no tienen ese factor diversión por el cual les gustaba el juego, que no todo tiene que ser con la vida, no toda partida tiene que ser la Pro League. Es lo que muchos no entienden. Sí, hay gente que se trauman con el maestro y todas esas cosas. Pero lo que hizo grande a Gears no es simplemente jugar por un rango. El juego, pese a todo lo que tenía, pese a la estrategia, pese al gran potencial, tenía factor de diversión, factor que la gente disfrutaba y parece que eso lo quieren dejar de lado para enfocarse solo a un juego basado en estrategia. Y eso le puede pegar muy duro. Si la gente no le gusta esto y saben que lo van a continuar en Gears 6, o que lo pueden implementar en una remasterización de Gears 2, Gears 3, vas a perder gente. Mientras más gente pierdas, peor para el juego. Pero bueno, con eso termino. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Muchas gracias y adiós.